Son las 7:30 y hemos llegado a Caín. La manebre. Justamente por ahí tenemos que ir hacia Camburero. Ahí está el Pedráncano. Primera parada. Cuatro horas de pateo. Sigue ahí, pero no se acerca. Hemos tardado 6 horas 37 minutos. Nos hemos ralentizado un poquito, pero veníamos para hacer 6 horitas. Aquí se ve la inmensa mole. Hay una pareja en la pared, a ver si soy capaz con el zoom. No puedo estarme más quieto. Camino de un punto que se llama la Corona del Raso, que es una chimenea, que dicen que el que sube esa chimenea sube Torrecerrero sin problemas. La imponente pared oeste. Duros de la Tarja, Campanarios, Morra. Ahí tenemos nuestro Picacho de mañana. La Torre Cerredo. Y aquí tenemos en primer lugar al pico Dobres Engros. A continuación esa pirámide triangular es el pico de los Cabrones con sus agujas correspondientes. Seguimos girando y nos encontramos con la Torre de la Párdida.
el Neverón de Urriello y los Albos. Paella para seis. Y no sé con qué más nos deleitará. Y como generales. A mí... No tengo pan, tú tienes pan. A veces no tenía pan. Se la comía la cabra. 8:30, hay que marcharse. Nos vamos. Vamos a lavar primero la cara. A Pedro, qué feliz está. Y ahora de crucero, ¿eh? Aquí tenemos a la montañera que nos va a acompañar. De Transilvania. De Transilvania. Risco sensor. Y ahí tenemos Cerredo objetivo. Para evitar tener que bajar hasta allí, vamos a coger esa repisa que asoma por ahí en la misma dirección que va Pedro. El paso no está nada fácil. Nos habíamos equivocado de repisa. Pedro quería matarnos. No sabía cómo. Mira dónde está el Pedro, como una cabra por ahí. Bueno, parece que bien. Ahora tenemos que rodear la Torre Labrús, que es esta de aquí arriba, hasta coger la base del Cerredo. A ver dónde tenemos que llegar. De esas tres picachos, el de la izquierda es la cumbre del Cerredo. Tenemos que ir por aquí en diagonal, atravesar por aquí y justamente por ahí va la diagonal esta famosa que hay que pasar. Ya le ves, Doina. Allí. Ah, lo veo, por fin. Hay que hacer primeros planos de las caras. Cuando vean el pico, levanta la cara. ¿Le ves o no? Anda, ya está el chisme. Joder. Anda, ya está el chisme. El chisme. ¡Mírale! Aquí aparece la expedición. Tres cabrones y una cabrona. El fotógrafo, los de la logística, el guía último. El guía se ha portado bien, hombre. Sí, sí. A ver la bajada cómo se va a comportar. Cima de Europa. Desde la cima, el hoyo grande, parte donde se inicia la canal de Dobres Engros, que teníamos que coger. Allá se ve, al fondo casi con mi sombra, haciendo ahí. Y ahí está Caín, pero nos va a llevar más tiempo del previsto. Nos vamos a ir, que hay prisa. En la cresta, haciendo las últimas fotos y las últimas tomas. Otra vez en el refugio de cabrones, no funcionó el plan A por culpa de la nieve, aplicamos el plan B. Eso implica salir del refugio, cogemos la veredita a bajar por Amuesa y Piedra Bellida.
los Cuetos del Trave hasta la majada de Amuesa, atravesarnos hacia el monte Llué, intentar por todos los medios encontrar Piedra Bellida y a sufrir canal abajo hasta el Cares. Acabamos de atravesar Amuesa y ahora vamos camino de la canal de Piedra Bellida. Vaya canal nos espera. Vamos a sacar la de Trea, que también tiene tela. Me queda menos, ahí vemos el Pando Culiembro. Esa collada queda al Cares. Estoy jodido. Yo menos. Yo estoy de puta madre. Vale. Y si quieres subimos otra vez. No, no, no. A la cámara. ¡Ánimo! Estoy muerto. Otro muerto. Uno. Está ahí. Estoy cansado. Los pies no los siento. Nos falta ir al Cares. Joder. Nada más. Punto.